单的问题你们可以想一下，如果我不明白的话，麻烦黄河老师翻译一下。第一个问题是，你们为了记住新学的生词，你们会试着用这些生词吗？或者你们造句，或者你们说一句话？Sí, cuando estudiáis alguna texta, una palabra nueva, ¿qué estrategia utilizáis para recordarla? Por ejemplo, ¿construir algún tipo de frase con esta palabra nueva que aprendéis? ¿O cuál es el mecanismo de estrategia que utilizáis para intentar repetir las nuevas palabras que aprendéis? ¿Levantar la mano los que tenéis alguna respuesta a esto? ¿De qué mecanismos utilizáis? El chino, por favor. Intentar separar la palabra, por ejemplo, identificar y erradicar, todas las palabras, dar significado de erradicar, y también la parte fonética, en comparación a otras palabras que hemos visto. Pues si no, ¿cómo lo 尤其是形声字的声符意符分开，学习通过汉字学习生词，而且通过通过形声字来学习汉字。O sea, estudia los caracteres a partir de las nuevas palabras que se aprenden, ¿no? Sí. 刚才运用一下你们刚学过的生词这个方法不太多，用这个方法的人不太多。第二个方法，你们看汉语的用中文的电视节目或者电影吗？或者哪怕有字幕，或者是有你们看比如中国的电影，尤其是用中文说的一些电影或者电视节目吗？Algunos de vosotros suelen mirar películas o programas de televisión, aunque estén subtitulados. Sí, sí. ¿Sí? 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 ¿Levantar la mano? ¿Sí? ¿Para que...? ¿Hay mucha gente que lo hace? ¿Hay mucha gente que lo hace?